Evangelio para el 19 de septiembre de 2020. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente y al pasar por los pueblos, otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino, lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en el terreno pedregoso, y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas, y las zarzas creciendo al mismo tiempo lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena, y al crecer dio fruto el 100 por 1. Dicho esto, exclamó, «El que tenga oídos para oír, que oiga». Entonces le preguntaron los discípulos, «¿Qué significa esa parábola?». Él les respondió, «A vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de Dios, a los demás solo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan». El sentido de la parábola es este. La semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida, se van ahogando y no maduran. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En las Sagradas Escrituras y en la mayoría de las lenguas y culturas, el corazón no solo significa el órgano físico de la persona, sino también y especialmente la sede o el asiento de toda la vida física, espiritual, mental, emocional de la persona. Es el centro y la fuente de toda la vida interior. Y por ello es allí donde Dios pone su mirada. En el Antiguo Testamento, Samuel tenía que ungir al nuevo rey de Israel y se presentaron ante él los hijos mayores de Jesé, todos de buen aspecto. Y cuando Samuel vio al mayor de ellos, que se llamaba Eliab, pensó, «Seguro que el Señor tiene ante él a su ungido». Pero el Señor dijo a Samuel, «No te fijes en su aspecto ni en lo elevado de su estatura, porque yo lo he descartado. Dios no mira como mira el hombre, porque el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Es el corazón lo que Dios mira y lo que Dios quiere. Es el interior del hombre». A los fariseos que se reían de él, Jesús les dijo, «Vosotros aparentáis rectitud ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que es estimable a los ojos de los hombres resulta despreciable para Dios». Ahora bien, la parábola del sembrador que acabamos de escuchar está dirigida a examinar la calidad de nuestro corazón, como terreno en el cual Dios quiere poner su mirada, su palabra, su atención, su presencia, su vida, su gracia, como una semilla. Por eso ya decía el libro de los Proverbios, «Dame, hijo mío, tu corazón». Es decir, lo que para nosotros es el centro y la fuente de toda nuestra vida, Dios lo quiere para sí, quiere reposarse allí, quiere plantarse allí para dar frutos allí. De hecho, en la explicación de la parábola, el mismo Señor habla del corazón cuando nos dice que el diablo se lleva la palabra de los corazones como los pájaros se llevan la semilla que cayó al borde del camino. Y cuando habla de la tierra buena, estos, dice nuestro Señor, son los de corazón bueno y generoso. Otras versiones de la parábola traducen corazón noble y bien dispuesto. Traducen las palabras kalos y agathos, es decir, las cualidades de belleza y bondad que cuando vienen juntas en la literatura griega indican una nobleza interior del todo especial, la nobleza del carácter, la caballerosidad perfecta, la apertura del alma hacia cosas grandes y la responsabilidad, por lo cual algunos equiparan estas cualidades con la magnanimidad. De manera que la tierra buena a la que el Señor se refiere es la disposición de un corazón grande, un terreno bien preparado, un terreno apto para la siembra.
Se trata de un terreno fecundo al que se opone, en la parábola, el terreno de la necedad, de la dureza del corazón y de la sensualidad. Los necios, en primer lugar, dice el padre Castellani, son los afiebrados, los frívolos. Es el suelo inadecuado del borde del camino, donde de continuo circulan pensamientos viajeros que no se fijan. Es la fiebre del mundo inquieto que no permite que el Evangelio tome asiento, y el Evangelio les termina siendo arrebatado. Es en esta misma parábola, pero en el Evangelio de Mateo, en que el impedimento de los frívolos es precisamente la necedad. Estos oyen la palabra del reino y no la entienden. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. No la entienden o no la quieren entender, es decir, la necedad de la que habla nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando habla al rico necio, en la parábola del rico necio, Dios le dijo: necio, esta noche te pedirán el alma. Y lo que has rejuntado, ¿para quién será? Son los casquivanos, es decir, los que son poco reflexivos, banales o volubles. Segundo lugar, la dureza del corazón. Es el terreno pedregoso. Se trata de los corazones entusiasmados y alegres por el Evangelio recibido, pero que a causa de la superficialidad se topan con un fondo peñascoso tan pronto llega la hora de la prueba. No se trata de pruebas grandes o significativas. No, la mayoría de las veces es tan solo una leve dificultad de perseverar en la decisión tomada de guardar y fructificar la palabra recibida. Una prueba leve que es suficiente para matar las tiernas raíces nacientes. Se secó, dice el Evangelio. Y estos son los atrofiados, según el mismo padre Castellani, en quienes se produce no solo un estancamiento espiritual, sino un proceso degenerativo, destructor. Y de esta clase surgen los perversos. Y luego está el terreno de la sensualidad, que es el terreno de los abrojos y las espinas. El corazón allí está ahogado por intereses mundanos, por preocupaciones temporales, por el afán de riquezas, por la búsqueda de los placeres de la vida. Entre las zarzas se enreda la palabra divina y se ahoga. Por eso la nobleza que el corazón estaba llamado a producir queda tronchada, no llega a la sazón. Son los amputados, en cuanto que el ahogamiento que producen los afectos desordenados corta o separa enteramente la vida espiritual de la palabra divina que alguna vez supo arraigarse en el corazón. Por eso terminemos con una oración hecha por el padre Castellani a propósito de esta parábola, que dice así: oh sabiduría del excelso, que quisiste hacerte un juglar vagabundo que iba por pagos, montañas, sinagogas, haciendo cuentitos y aforismos que escondían dentro la mayor sabiduría. Concédenos que nuestro corazón no sea para tu palabra camino hollado y polvoriento, sino tierra negra y húmeda que germine por los 3 grados, de penitentes, píos y perfectos, el 30, el 60 y el 100 por 1. Ave María Purísima, sin pecado concebida.